En 4 días el Real Madrid volverá a los terrenos de juego. Será el sábado 6:30 de la tarde para, recuerden, enfrentarse al Rayo Vallecano. Nueva oportunidad para ganar un partido y hacerlo aquí en casa, y que lo de la derrota ante el Real Club Deportivo Mallorca sea agua pasada. El que ha repasado la actualidad en las últimas horas del Real Valladolid aquí en esta casa, en la 8, en el programa de la jornada, ha sido Luis Pérez. Nos dio un gran susto el otro día cuando se retiraba incluso entre lágrimas ante el partido. Nos temíamos lo peor. Afortunadamente parece que él mismo ha confirmado es una sobrecarga y que el sábado podrá estar, si no pasa nada raro, esperemos que no, a las órdenes del técnico Paulo Pezzolano. En el minuto 50 del partido ante el Mallorca, todo el José Zorrilla se esperaba lo peor. Si ya de por sí el Real Valladolid tenía bajas importantes en la defensa, Luis Pérez se fue al suelo y pidió el cambio. El jugador se marchó entre lágrimas del terreno de juego. Yo en el momento sentí un poco de pinchazo, se me vino un poco los fantasmas del tendón del lado izquierdo, la verdad que lo pasé bastante mal con esa lesión y bueno, al sentir el pinchazo ahí un poco cerca de la misma zona, en la otra pierna, se me vino el mundo encima y por eso me eché a llorar cuando me pasó. Pero afortunadamente la lesión no ha sido grave. La resonancia, pues bueno, sale un poco de edema en el cuádriceps, un poco de líquido, y parece que el aductor, pues bueno, no llega a ser micro rotura, pero tengo ahí esa contractura e intenta quitarla. La saturación de partidos con este calendario y la falta de efectivos en su posición tuvieron mucho que ver. Son 3 partidos, a las 48 horas no te da tiempo casi recuperar porque es cuando el cuerpo peor está, cuando todavía se está recuperando, pero bueno, la verdad que físicamente pues yo me encuentro bien, me cuido muchísimo y en el partido la verdad que ya te digo, aparte del golpe que tenía del cuádriceps, que es de donde viene la lesión, pues yo me encontraba bien. El futbolista trabaja con los servicios médicos del club para poder jugar esta jornada. Yo voy a hacer todo lo que está en mi mano, estamos con los médicos del oficio liado, también tengo que ir a la cama hiperbárica, pero bueno, vamos a intentar llegar al partido. En caso de que no llegue, Pezzolano deberá encontrar una nueva fórmula para conformar la zaga. Por cierto, no acaba de comenzar el mes de octubre, lo estrenamos en esta jornada y ya tenemos horario para el primer partido del mes de noviembre, que será en el Sadar ante el Atlético Osasuna. En concreto, el día 2 de noviembre, ese Atlético Osasuna Real Valladolid, así lo ha confirmado hace unas horas la propia Liga de Fútbol Profesional. Será la jornada número 12 del Campeonato de Liga. Bueno, dejamos el mundo del fútbol en primera división para hablar del fútbol en tercera división. Ya saben dónde este año, Grupo Octavo, tenemos hasta 3 representantes de nuestra provincia. Desde luego que Mojados, recién ascendido, está siendo una de las revelaciones y ya preveíamos que Atlético Tordesillas, que tuvo que ahormar una plantilla a última hora con ese ascenso exprés en los banquillos pues, del fútbol, pues lo iba a pasar mal. Bueno, tercera jornada y este es el pequeño balance que se puede hacer. Han transcurrido 4 jornadas en tercera división, 3 para Laguna, que no compitió en la primera, y los 3 equipos vallisoletanos representantes en la categoría han comenzado la liga con dinámicas dispares. El Mojados aún no conoce la derrota, algo que sitúa al equipo de Diego Macón en un meritorio tercer puesto, que da opciones de ascenso. Tras su victoria el sábado en Laguna, el cuadro mojadense ocupa puestos de playoff y aunque a estas alturas de la temporada es algo circunstancial, para su técnico entraña un gran mérito por la dificultad que supone ganar. Ganar fuera de casa en tercera es muy difícil, para un equipo como nosotros que vamos a estar abajo, ganar fuera de casa es fundamental. No tan bien, pero sí de forma cómoda ha iniciado la liga el Tordesillas. El cuadro rojiblanco está llamado a intentar al menos entrar en playoff a final de temporada. Por plantilla está capacitado, aunque para ello necesita mejorar su faceta ofensiva. En 4 jornadas el equipo es cierto que lleva 3 goles a favor, entonces es cierto que hemos dejado 3 porterías a 0, eso habla bien defensivamente del equipo. De hecho, el gol que nos hace la Astorga es en el minuto 89, pero de cara a gol tenemos que mejorar y más. El que no ha puntuado todavía es el Laguna. El sábado estuvo cerca de hacerlo en el derbi provincial, pero están siendo estas unas semanas de adaptación a la categoría para el equipo rojinegro. Es algo que contábamos que podía pasar, estas primeras jornadas, pagar esa inexperiencia, por así llamarlo. La próxima jornada el Laguna visitará Vibriesca, el Tordesillas de Envibre y el Mojados recibirá a la Virgen del Camino.
Bueno, y lo decíamos al principio de este informativo, vaya semanita que tiene por delante el Balonmano Aula, el conjunto de Salva Puig, que mañana afronta partido de Liga. Lo hace ante el Balonmano Elche el viernes y el domingo por la mañana, competición europea, una eliminatoria que le va a enfrentar al representante de Kosovo. Y luego el miércoles siguiente, para completar la semana fantástica, desplazamiento hasta Málaga para medirse a uno de los cocos de la categoría. En definitiva, una semana muy intensa para las de Salva Puig, que primero, decía ayer en rueda de prensa, es lo primero, el Balonmano Elche. Si no me equivoco, las últimas 5 visitas de Elche aquí a Valladolid, solo ha habido una victoria de Aula, las 4 restantes han sido de Elche. Intentaremos cambiar esta dinámica, pero somos conscientes de que tendremos que hacer muy bien las cosas para poder optar a los puntos. Tema un poco de arrancar, frenar, semana de selección, las jugadoras internacionales tienen la cabeza en otro sitio, pero no para nosotras, para Elche también, para todos los equipos que están implicados, y evidentemente sería mucho mejor pues el coger una dinámica de eso, de coger un ritmo continuo y no tener estos parones. Y los amantes del rugby están de enhorabuena porque este fin de semana arranca la Liga, una nueva campaña en la división de honor de El Oval, y además vuelve con un partidazo que va a enfrentar a los dos equipos de Valladolid, al BRAC Quesos Entre Pinares, que actuará como casero, y como quesero, claro que sí, y al Rugby El Salvador, que estrena temporada. No lo hace el conjunto de Diego Merino, que ya saben, el pasado domingo en la Balastera disputó y perdió en la prórroga la Supercopa ante Aparejadores de Burgos. A pesar de la derrota, Diego Merino sí que sacó alguna buena conclusión de esa cita. Sí, sí, hombre, si tenemos que sacar algo positivo, yo creo que fases estáticas ha sido positivo, y eso, y el carácter que ha mostrado al final también de campeón, que aunque no estés en las mejores condiciones, luchas, bueno, nos hemos metido en una prórroga que nadie pensaba que nos íbamos a meter en una prórroga, hemos aguantado la primera parte de la prórroga a cero, y bueno, se nota, los jugadores muy cansados, físicamente muy machacados, y al final pues eso es un cúmulo de cosas, que ha caído la moneda hacia su lado, ellos lo han peleado más y nosotros nos hemos quedado con, pues eso, con una final sin ganar. Sensaciones que vienen desde la Supercopa para arrancar la Liga, y hoy ya conociendo cómo va a ser el arranque de la Copa del Rey para este año, para esta temporada. El Ambra, que se va a medir a Les Abelles, partido complicado. En la primera cita, bastante más complicado lo va a tener el Rugby El Salvador, que se va a medir a Aparejadores Burgos y también a Ordizia. Esos son los rivales de Copa, tanto para Brac y Chami, que se han conocido en esta jornada. Bueno, y vamos a acabar con el mundo del ciclismo. Un ciclismo que evidentemente es aquí en Valladolid noticia gracias a Iván Romeo. Y gracias a Iván Romeo somos noticia en Valladolid a nivel mundial, o lo hemos sido, durante esos campeonatos del mundo que se han disputado en Suiza. El jovencísimo y más que prometedor corredor visitó también los estudios de la 8 Valladolid en la jornada, donde llegó además con ese rutilante maillot arcoiris que va a lucir durante esta temporada, campeón del mundo contra el reloj sub-23. Hemos preparado muy bien, llevamos mucho tiempo currando, ¿no?, solo para eso, y pues oye, cuando sale así dices, bueno, da igual, ¿no?, todo lo que le hemos sufrido merece la pena. Salió, pues la verdad, que el mejor día que he tenido sobre la bici de crono, sobre todo. Entonces, bueno, pues justo que saliera el día en el que salió lo hace todavía más especial, y nada, pues aquí estamos. Teníamos un poco así planeado para que saliera así la crono, lo que pasa es que no contábamos con tener tantos vatios ahí al final, pero oye, de eso no nos vamos a quejar. Este verano no seas perezoso y pásate a Fibergreen. Elige tu paquete entre Fibermax Lite o Fibermax Pro. Precios para siempre. Fibergreen, conectando tu mundo. Mañana juega el Aula, la última hora, y el resto de la actualidad con Mariana Marcos. Eso de las 2 de la tarde. Adiós.